Hola chicos y chicas y bienvenidos a este vídeo donde te voy a enseñar a cómo dibujar ojos con forma de anime o al estilo de anime. Primero con el lápiz de dibujo técnico voy a intentar hacer un boceto de lo que después voy a perfilar. Un truco o algo que puede estilizar mucho vuestros dibujos es que encima del párpado estoy haciendo la hendidura del ojo, ¿vale? Que eso es bastante importante y les va a otorgar a vuestros dibujos pues bastante estilo. Una vez que lo tengo perfilado, en otra capa diferente voy a rellenar de un color sólido donde voy a trabajar, porque una vez que tengo la línea, esa la dejo en una capa aparte, ¿vale? Eso no la voy a volver a tocar. Me ha faltado hacer la pupila, así que vuelvo a la capa delineado y ahora empiezo a trabajar en la capa de pintura, le vamos a llamar así. Vale, escojo un color un poquito más claro, siempre me voy a marrones, nunca trabajo en negros puros. Voy a coger el marroncito y ahora empezamos con un aerógrafo a hacer un degradado, siempre el más oscuro arriba a más claro, hasta que quede a nuestro gusto, que digamos esto me gusta, esto está bien. Vale, yo lo voy a hacer en marrones, pero si os gustara, por ejemplo, hacer ojos azules o ojos en verde, pues es el mismo proceso. Ahora en la parte inferior voy a otorgar un color más clarito. En este caso, pues yo voy a hacer unos ojitos chocolate con naranjitas, rojos. Entonces, pues voy probando, ¿vale? No estresarse. Vosotros probad con los colores que queráis, porque total, estamos usando diferentes capas, así que no penséis, ah, voy a destrozar el dibujo. Nada, no os preocupéis, probad, es la manera de aprender. Una vez que tenemos el degradado a nuestro gusto, ahora vamos a hacer una manchita de color bastante más clara que va a representar un poquito el iris, ¿vale? Una vez que lo tengo, le voy a poner unas líneas y voy a cambiar el modo de fusión porque creo que no me ha quedado suficientemente brillante. Entonces, pues lo arreglo cambiando el modo de fusión. Vale, ahora voy a coger un tono amarillo y con el aerógrafo voy a dar brillo. Y eso se consigue con una capa diferente en el modo añadir. Y veis que ha quedado un tono de luz, como si estuvieran incidiendo la luz en esa parte del iris. Y queda bastante resultón. Vale, ahora para el siguiente paso voy a pintar la piel. Y vamos a coger el blanco de los ojos, que no es blanco, ¿vale? Este es un truco que he aprendido para que cuando añadamos brillos a los ojos, los brillos se noten más. Es decir, yo he visto en Instagram, en otros artistas que siempre daban este consejo. Nunca pintéis el blanco de los ojos de color blanco, de verdad. Es decir, usad un gris o un tono, cualquier color que no sea blanco. Vale, ahora justo debajo del ojo voy a coger otro marroncito y en una capa le voy a dar modo fusión multiplicar porque vamos a hacer la sombra debajo de las pestañas, que este es otro detalle que pasa muy desapercibido y realmente otorga mucha vida al ojo. Vale, veis que ahora estamos haciendo los brillos y veis que realmente destacan muchísimo sobre el ojo. Si pusiéramos el blanco de los ojos blanco, valga la redundancia, pues no nos quedaría tan bien. Ahora como a estos ojos le quiero dar ese toque de brillo, voy a multiplicar la capa donde hice los brillos blancos y voy a dar un desenfoque gaussiano. Voy a hacer un poquito más de brillos por aquí y vuelvo a hacer más brillos, pero sigo el mismo procedimiento, pero esta vez la opacidad es un poquito menor para conseguir pues diferentes brillos. Oye, estos son consejos que yo os doy, pero que vosotros una vez que estéis dibujando, pues vais a conocer más vuestro estilo, vais a probar, diréis esto me gusta más, esto me gusta menos. Así que por eso no os ofusquéis, no digáis tampoco para vosotros mismos, ah, tengo que seguir al dedillo lo que ha dicho esta persona. No. Esto al final, pues es una manera de trabajar de otra persona y vosotros podéis coger para vosotros mismos lo que más os guste, desechar lo que no queréis para nada en vuestro estilo y es una manera, pues, de seguir aprendiendo. Así que no os preocupéis por esto. Voy a hacer sombras también en el pelo. El procedimiento es el mismo, nueva capa, modo de fusión multiplicar, le bajas un poquito la opacidad y bueno, pues le voy haciendo sombras en los mechones del pelo, en el párpado, debajo de la ceja, debajo de los mechones del pelo, creo que ya lo he dicho, pero no está mal recordarlo otra vez. Y prácticamente, pues mira, ya lo tenemos terminado. Ahora le voy a hacer un poquito de brillo en el pelo para que no quede la niña sin vida o sin ese brillito. Y hago también lo mismo en una nueva capa
hago los brillos con baja opacidad, a veces le suelo añadir luz suave, o bueno, según me guste en ese momento, no tengo tampoco un procedimiento fijo. Así que explorad con todas las opciones que os dé Procreate. Y nada más, esto ha sido prácticamente todo. Como veis, es un procedimiento súper sencillo, es una de las mil formas que hay de hacerlo, y aunque después varíe en la forma del ojo o en los colores, yo básicamente sigo siempre este procedimiento. Y os repito así los pasos a modo de memoria. El blanco de los ojos nunca es blanco de todo. Sigo siempre un degradado en el iris, es decir, más oscuro arriba, más claro abajo, con un poquito de color debajo de la pupila. Sombra debajo de las pestañas, siempre en modo fusión multiplicar. Y brillos blancos, que ahí siempre pues, me variará según cómo esté haciendo un dibujo u otro. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado, no olvides suscribirte y darle like a este vídeo si te ha ayudado. Si te ha gustado, pues también puedes compartirlo con tus amigos. Y esto ha sido todo, dime en los comentarios si te ha gustado y qué otras cosas te gustaría aprender. ¡Chao, chao!